¿Cómo empecé? Muchas situaciones de la vida, digamos, obviamente tenemos sangre alemana, húngara, y la acidez forma parte de nuestra estructura. Y siempre jugaba con los chutneys, los relish, o siempre en la cocina, en cassis, o el limón, siempre, o vinagres, o acidez, siempre formaba parte de mi cocina. Sí. Y en el, bueno, en el 2011 explota el volcán, bueno, desastre, qué sé yo, y digo, bueno, ¿qué hacemos? Y dije, bueno, me pongo a hacer algo para esperar a que pase el tiempo malo, y ahí se me ocurrió hacer un dressing también, que se junta, que es el primer producto que hacemos, es un aderezo de flores de saúco, que es el dressing de flores de saúco, que también la historia es larga, pero bueno, con mucha historia familiar, y guardé una vez un poco el jugo de saúco que tenía con un poco de vinagre porque sabía que se preservaba, y después de un año lo encontré y dije, esta es una maravilla, mira, sin querer queriendo. Y bueno, después, con el tema del volcán, empezamos a hacer tres líneas de dressing, del de cassis, el de frambuesa y el de flores de saúco. Combinábamos los jugos con un vinagre que justamente lo traía del Valle de Río Negro, uh-huh. De productores de vino, con un vinagre natural. Y después, con el tiempo, dije, ¿por qué no hago mi propio vinagre? Y ahí empecé a jugar con el hacer mi vinagre. ¿Se puede hacer vinagre de cualquier cosa? De cualquier cosa. Eso es loco. Yo lo entendí hace poco, porque no lo sabía. Uno Mirá. Compra vinagre y decís, bueno, vinagre de vino, de manzana y de alcohol. No hay más. No, de cualquier cosa se puede hacer. No, el mundo del vinagre es infinito y las diferentes posibilidades de hacer variedades de vinagres es infinito también. Podemos, o sea, cuando uno habla de un vinagre comprado, tiene que tener un porcentaje X de acidez con determinadas situaciones. Pero si uno hace su propio vinagre, puedes hacer un vinagre dulce, un vinagre de mi sec, como le digo. Puedes hacer un vinagre joven, puedes hacer un vinagre añejo. Puedes hacer un vinagre con especias, puedes hacerlo pasado por madera. Y entra de esa manera, tenés, yo como a veces trato de explicar que para mí es más un jugo ácido claro. que un vinagre para no asustar. Porque cuando dice vinagre, inmediatamente es como que uno se repliega. Claro, cuando probás vinagres así de buena calidad, como estos muy, muy trabajados, y de frutas que son mucho más suaves, realmente te cambia la percepción de lo que uno hasta ese momento conocía como vinagre. Sí, de hecho lo que nosotros tomamos como si fuese de uva, no es de uva, como si fuese de manzana, no es de manzana, porque la verdad que son derivados químicos que hoy se hacen los vinagres de las grandes empresas, claro, digamos, claro. ¿no? Como un poco todos los alimentos que no son los naturales. Por eso es tan interesante probar estos vinagres que hace la China. Y bueno, volviendo un poco a la receta, vos pusiste el vinagre de Calafate. De Calafate. Y acá, hace 2-3 días, fui justamente a Esquel. Y el Calafate ya pasó el momento de recolección y dije, bueno, tengo que encontrar un buen dulce de Calafate que ya mucho no se hace. Como te decía, yo vivía en Esquel y sí. en el camino, Bolsón, qué sé yo, dije, bueno. Y justo fui a una feria de artesanos en Esquel y había una señora que tenía el dulce de Calafate. Bien. Que se llama, la empresa se llama Momis, que bueno, la verdad que una mujer increíble que hace 4 o 5 años viene trabajando codo a codo con su familia para... Digamos, vivir de lo que produce la tierra y de lo que ella hace, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, en eso también estamos tratando y es una maravilla. ¿Y es esta textura tiene el dulce Justamente, de Calafate? Justamente, el dulce de Calafate, como ella me explicó, al no tener pectina, es más como una salsa. Perfecto. Porque nunca le agrega ningún tipo de espesante, ni pectina, de nada que haga. Entonces, bueno, y yo dije, genial, porque es para la salsa. Claro, lo que más quiere la China. ¿Te vuelvo esto Dale. Al fuego? Perfecto. Entonces, tenemos ahí nuestro vinagre que reduce, es casi como cuando uno utiliza un vino o un jugo o para desglasar la sartén. Perfecto. Depende de cómo cada uno le guste, la intensidad de la acidez sí. es el juego de la proporción del vinagre y del dulce, digamos. Excelente. Se puede usar un dulce de Calafate o cualquier dulce que encuentren, que puede ser un dulce de corintos, un dulce de frambuesas, un dulce de guindas, un dulce de ciruela. Pero Bien. Bueno, lo que hacemos con el vinagre es justamente pasarlo a que sea una salsa. Perfecto. Es otra vez el equilibrio que decía Mona hace un ratito, que es lo que vos sí. estás buscando acá. Sí, lo que está pasando con el tema del es que se está empezando a hablar de acidez, porque antes era como que la palabra ácido, no, ¿cómo podemos hablar de ácido? Era una mala palabra en la cocina. Exacto. Claro. Entonces hoy se empieza a dar cuenta que si no hay acidez,
es muy difícil, digamos, hacer, nada, comer un plato entero si no tiene un ritmo, una armonía que se lo va dando. Claro. Los distintos sabores. Y no es algo tan alejado de nuestra casa, porque a la milanesa le pones limón. Tal cual. A la empanada uno también le pone limón, y eso es justamente buscar el equilibrio de la acidez con lo grasoso. Exacto. O sea, lo hacemos todos. Sí, todo va como armonizando. El amargo, digamos, también se tiene que contrarrestar. Es como buscando el punto en que uno encuentre que hay sutileza en la boca, digamos, ¿no? Perfecto, bueno. Perfecto. Qué lindo que está acá la China, Miller, porque desde que empezamos el programa muchas veces decíamos, cuando hagamos algo del sur tiene que venir la China Miller, que estabas de viaje, estabas afuera. Estaba de viaje, estaba así que poquitito volvió, dando vueltas. Volvió. Por ahí, y acá estamos de vuelta en la Patagonia. Qué suerte, China. Sí, para mí también. Extrañaba. Mucho. Bueno, y jugando un poco con la acidez, sí. En realidad lo que vamos a hacer es unas, teníamos las cebollas y ahora vamos a hacer unas remolachas. Sí. Acá tengo un vinagre de manzanas orgánico también del Valle. Qué bueno. Y hago como un pequeño picle. Esto no es una conserva para mantener durante el tiempo, sino la remolacha es dulzona y lo que busco es un poquitito de acidez. Perfecto. Y lo que hice es también agregarle unas flores de lavanda. ¿Estas te las trajiste de allá? Sí, todo de casa. ¡Qué lindo! ¿Qué trajiste? ¿Lavanda? ¿Qué más hay ahí? Traje la lavanda, esta es una flor de hinojo, bueno, cibulet, y estas son hierbas silvestres, es el oxalis, una malva, y esta la verdolaga, que es una hierba increíble para la salud. Increíble. ¿Qué? Mirá. Hay que empezar a comer más silvestre. Muy bien, verdolaga. ¿Y cómo es tener el aroma de esta flor? ¿Cómo es tener una huerta en Bariloche? En realidad, no debe ser fácil, me imagino que el invierno, no sé, debe ser. Es bastante, o sea, uno tiene miedo del frío de la Patagonia, pero si uno lo trabaja, digamos, a conciencia y cuidando, el brócoli puede estar en la nieve, la lechuga puede estar en la nieve. O sea, hay un periodo de invierno, otoño largo, pero, por ejemplo, yo tengo el topinambur, la raíz del de las zanahorias o del perejil, sí. Y los dejo en la tierra, entonces cuando en julio, agosto, voy, cosecho y lo llevo al restaurante. Entonces tengo como la heladera, es la tierra. ¡Qué maravilla! Entonces durante el año me proveo, digamos, de la huerta, aunque haga frío. ¡Qué bárbaro! Y cuando ya empieza un poquitito la temperatura, ya empezás con las semillitas y la tierra a sembrar, así que es muy corto. El momento que... Sí. Muy lindo. Así que bueno, acá puse el vinagre, le pongo un poquitito de azúcar. Una florcita de hinojo. Una florcita de hinojo. Que tiene un aroma increíble. ¿Viste lo que es? Sí. Increíble. Es maravilloso. Y agrego las remolachas. Uh-huh. Y dejo que la remolacha se impregne en esos aromas. Y lo que perfecto. Hablábamos del tema de la acidez, cuando uno, digamos, quiere empezar a hacer su propio vinagre, no necesariamente el vinagre es lo que vos percibís. Yo tengo un vinagre que puede tener un 2% de acidez, entonces es lo que hablábamos antes, claro. Es un jugo ácido. No es que esta remolacha ahora va a ser así que me la como y... Claro, que te sino hace acercar a rara. Es así como en esto, como decís, una gotita de acidez que le va dando. Perfecto, excelente. Así que bueno, creo que tenemos más o menos todo. En el horno está el ciervo, tenemos las cebollas, tenemos las remolachas, está la salsa. Bárbaro. Traje unas avellanas que también... O sea, yo estoy ahora entre los dos valles, el valle de Río Negro de Neuquén y de Río Negro, que fascinaba con todo lo que pasa allá, y también con la comarca andina. ¿Por qué? Bueno, porque son dos lugares que son maravillosos. El Valle de Río Negro, digamos, justamente tiene todo lo que es las manzanas, las peras, los duraznos, las frutas secas que son increíbles. Bueno, las uvas que hoy... Claro. No, sí. Se puede... O sea, que ya tenían un montón de tiempo antes y ahora están volviendo a resurgir. Y bueno, y la comarca con los frutos rojos, que bueno, que ya en cualquier maravilla. Momento se viene una revolución de frutos rojos. Por favor, que venga la revolución de frutos rojos, la estamos esperando. Se está preparando hace mucho tiempo, sí, pero bueno. La estamos esperando. Ya va a venir. Mientras vos vas emplatando, me intriga una cosa, porque vos estás muy conectada con la naturaleza, si la siguen en las redes sociales a la China, síganla, si no la siguen hasta ahora, porque es hermoso ver todo lo que hace allá. Estás muy conectada, trajiste unas hojitas que yo no conocía, la malva, por ejemplo. ¿Cómo te animás a agarrar algo y probarlo o lo conversás con otras personas?
¿Cómo es el contacto con la naturaleza y cómo elegís lo que usás y lo que no? Porque hay cosas que decís, che, esto tiene rico olor, pero no sé si lo puedo comer. Sí, no, en realidad, bueno, por suerte hoy hay un trabajo muy fuerte a nivel de investigación. Bueno, Rapoport es un... que lamentablemente, bueno, ya pasó, pero dejó un legado increíble del estudio de todo lo que son las hierbas, la, como él le decía, y la mujer sigue trabajando con las buenezas comestibles. Entonces, hay un montón de bibliografía, hay libros, hay fotos. Entonces, cuando uno ve, empieza despacito a reconocer. No es tan sencillo. Y también es importante que cuando uno va al campo, tenés que agarrar, digamos, como las plantitas cuando son jóvenes, ¿no? Claro. Si vos agarrás, no sé, una malva, cuando es un... digamos, la comesis no es rica. Claro. Entonces... Y por otro lado también la percepción de cada uno, que yo, a mí me gustan algunas, a otros les gustan otras, el oxalis es ácido. Acá ¿cuál es el oxalis? Este es el oxalis. Que también... Ah, este es yo muy, lo tengo en mi casa cual. De decoración. Sí, este es universalmente en todos lados. La verdolaga también, esta es la mostaza. En realidad hay hierbas en todos lados. Claro. Las buenezas estas, en cualquier, o sea, vos vas a La Pampa, vas al norte, vas al sur, y hay algunas que son similares. La quinoa, por ejemplo, que nosotros tenemos, también es del norte y sin embargo también se da. Sí, se da en otros lugares, es entonces, cierto. Es un poco jugar, justamente para mí son un símbolo, ¿no? De presentar en el plato, además de lo que presenta, digamos, a nivel visual, a nivel sabor, digamos, es cierto que hay algunas que son más ricas, otras, pero bueno, son como esas chispitas también, como la acidez, de decir, bueno, algo me está diciendo este plato y algo que me está nutriendo, ¿no? Y algo que habla del lugar, porque exacto. Son cosas que se dan y en sí, ese lugar. Sí, el otro sí, día sí. Vino una cocinera de Mendoza que hablaba de la zampa, que es una hierba salada. Mirá. Que usaban los huarpes y claro. Habla de ese lugar. Nosotros no lo conocíamos sí, tampoco. Sí, así sí, que, sí. Bueno, en plato nomás. Bueno, no sé en plato cómo. Hacia el público te vas ahí con Mona y en plato. Mirá, yo estoy mirando a Estefanía, Mary Jenny. Estefi, ¿en plata ya mismo? Sí, en plata ahora. Así como que plata ahora. Estaría en el despacho. No, sí. Bueno, vamos a emplatar sí. Entonces. Dale. Vamos a ver cómo quedó nuestro punto acá del ciervo. Sí. Está muy lindo. A ver, uy, mira el punto que tiene. Qué rico. Claro, tal como decías. Jugoso, tiene que estar jugoso. Lo vamos a dejar acá. Muy bien. Vamos a poner las cebollas. Tenemos cebollas rojas o cebollas blancas, la cebolla que cada uno elija. Perfecto. Bueno, como les decía, acá vamos a poner un poco de las avellanas, que le da un poco del crocante. Perfecto. También. Vamos a acercar acá un poquitito. Se trajo la huerta. Sí, sí, ahí. Siempre. Si no traigo a mis hijos, traigo a... Esta vez a los hijos no pude, no, así que... está bien. Pero igual ya volvé. Sí. No, es... mañana me voy a Neuquén, ¿te acuerdas que te conté? Sí, así que es verdad. Vamos bueno. A empezar a... Pero me encuentro con ellos allá. Atrás, claro, sí. Esa es la remolacha que estaba con el vinagre y el azúcar. Perfecto. Si probás ese, si probá ahora... Excelente. Ah, bueno, vamos a probar. Me da ganas de poner eso ahora. Claro, están recién hechas. Sí, tal cual. Vamos a poner un par de estas. Este juguito es ya una salsa. No me caliento. Ay, pobre. Vamos a poner un poco de estas, sí. Qué delicia, sí. Es dulce, ácido la textura de la remolacha. Sí, con la lavanda, por si acaso, si usan, es un toquecito porque es impresionante cómo aromatiza cómo fuerte, aromatiza, ¿no? Sí. ¿Usás para los postres y demás, lavanda? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la combinación también de la lavanda con el casis, queda lindísima. Mirá. Y sí, bueno, es eso, estoy... Bueno, ahora los chicos están creciendo, así que estoy con un poco más de claro. Tiempo para... Claro, ahora te entiendo, Mona también entiende. Un nene chiquito, qué tiempo que lleva. Me encanta que usás, y al productor le llama la atención que usaste la cebolla como un contenedor. Ah, también, sí, queda lindo. Precioso. Me va a retar el porque me dijo, todo lo que hagas, hacelo despacito y que... Pero no, bueno. lo estás haciendo despacito, sí. Esa es la malva. Esta es la malva. Quiero probarla. Ya. Yeah. Qué linda hoja. Esta es una mostaza que me encanta, digamos, porque es amarga, tiene un poquitito de amargón. Entonces eso, siempre en un plato busco un poco todas las distintas alternativas, digamos, de lo que queremos encontrar. Claro, no es que están esas hojitas ahí o esas florcitas por decoración nada más, sino que justamente... No, tienen su...
tienen su razón de ser. Poquitito de pimienta, bueno, ahí tendré. No, el trago de mona era hermoso. Esto es hermoso. Vamos a chicas, poner un poquitito de la yo salsa. Yo tengo que hacer un postre. Me es muy difícil después de esto. Qué rico. Hermosa esa salsa como queda. Mira. Precioso. Y bueno, terminamos con unas bayas de enebro para que también se sorprendan en el plato. Claro. No con los pinches, pero bueno. Con sí, el enebro fresco. Mira. Yeah. Que nos sorprendiste con eso de que se consigue así fresco. Fresco, sí, lo cosechás y lo... Y lo usás. Bueno. Excelente. Le aplaudimos a la China Müller.